Arroupada por vítores de familias que acompañaran na súa loita contra o narcotráfico, Carmen Avendaño abandonou o xulgado de Vila García tras comparecer no xuízo pola denuncia que presentou contra ela o ex-narcotraficante Laureano Ubiña. Este señor ha dicho que yo soy una resentida porque se me han muerto dos hijos. Afortunadamente, no se murió ninguno. Mis hijos viven todos y han dejado las drogas. Afortunadamente, no como mis compañeras, que la mayoría han perdido a todos sus hijos y muchas de ellas no están aquí porque también han muerto. No, que no haga demagogia con este tema, que es un tema muy duro para todos nosotros, pero para todos en general, que se vaya la puñeta de una vez y que se dedique a su vida y que no haga más daño del que hizo. Ubiña considera que a presidenta de Erguete atentou contra o seu dereito a honra nunhas declaracións realizadas hai case un ano nun programa radiofónico. Nelas, Avendaño tería insinuado que o capo traficara con máis drogas que hachís, substancia que Ubiña non considera dañina. Porque ahora resulta que el hachís no vale para nada. Nuestros hijos se beneficiaron todos en el hachís, coño, con 13 y 14 años. Y terminaron la heroína, las pastillas, etcétera, etcétera, siendo politoxicómanos. Y esa es una realidad que no es cierta hoy. Por lo tanto, lo vamos a seguir diciendo. Y él forma parte de esa realidad en su tiempo. Durante o xuízo, Avendaño e a súa abogada insistiron en que nestas declaracións referíase ao contrabando de tabaco, actividade na que presuntamente tamén estivera implicado Laureano Ubiña. Pola súa banda, o ex